La verdad que muy contento por estar ganando una vez más acá en la Maratón del Tribuno. Siempre cada año es difícil, pero bueno, este año se pudo dar una vez más, así que la verdad que muy contento. Bueno, preocupó un poco el tema del sol, estaba nublado, después salió el sol, ¿eso te perjudicó? Sí, estaba medio complicado, estaba medio fresco a la mañana, pero bueno, el sol no me afectó, la verdad que durante la carrera no lo sentí mucho. Lo que sí, bueno, ahora sí se va a disfrutar un poquito más el día, pero no, creo que estuvo muy bien a comparación del año pasado, que corrió un viento caliente, que te dejaba medio ahogado, muy sofocado. Así que la verdad que fue una buena edición, siempre la organización nada que reprochar, igual que la gente que estuvo alentando el circuito, así que la verdad que muy contento por todo. ¿Te acuerdas del tiempo que has hecho? 31-30. Sí, creo que es uno de los mejores registros que hice. Este es mi primer año y me llevo este triunfo, así que, bueno, ella también tiene un excelente nivel y hoy ha sido una carrera muy linda para las dos, que donde podía haber sido para cualquiera. Así que no todos los años nos encuentra igual y este año tuve la oportunidad de llevármela al triunfo en mi casa, así que yo me voy muy contenta. Primer premio, un minuto de diferencia, le sacaste a la tucumana Marión Divero, Ovejero, digo. ¿Qué te ha parecido el circuito? Muy lindo, la verdad que este tipo de circuito con subidas y bajadas me encanta, me siento muy bien. Y bueno, y creo que se notó, así que súper contenta. Bueno, hay que seguir participando, vas a continuar viniendo a Jujuy. Sí, este año estoy en un año ya en el último ciclo olímpico del año, donde voy a estar buscando la clasificación para mi segundo juego olímpico, que es Tokio 2020. Y bueno, ya estamos preparando, ya no estamos preparando para el maratón, por eso también mi decisión en último momento era saber si iba a estar a la altura para esta competencia tan corta. Creo que se vio que sí, así que vengo entrenando muy bien y voy a estar compitiendo entonces en el Campeonato Sudamericano de Media Maratón en agosto en Paraguay y al mes el objetivo principal que es el Maratón de Buenos Aires, donde también es Campeonato Nacional y Sudamericano.